Estamos precisamente contándoles sobre el feriado y es que Santa Elena es uno de los destinos turísticos más visitados durante estos días de asueto. Esta provincia no solo oferta sus balnearios, sino también promueve el turismo comunitario. Mili Pico desde Salinas nos cuenta todos los detalles. ¿Qué tal, Mili? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y sí, a la provincia de Santa Elena han ingresado aproximadamente 25.000 vehículos según datos proporcionados por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los turistas se han distribuido en distintos balnearios de esta provincia, pero Santa Elena es mucho más que playa. Por tanto, les hemos preparado un reportaje acerca de qué lugares visitar y cómo fomentar el turismo comunitario en esta provincia. Veamos el siguiente informe. Colonche está ubicado a tan solo 7 minutos del cruce de Palmar en la ruta del Espondilus. Esta parroquia, conformada por 18 comunas, impulsa el turismo comunitario. No se cobra ningún costo a los turistas, hay una comisión de que se encarga de darle la guianza. Aquí se ubica el zoológico Rapaz Lana, un centro de rescate de aves que se enfoca en la rehabilitación y liberación de estas especies. Águilas, halcones, búhos, lechuzas, gavilanes. Hemos abierto las puertas a la familia de los citáceos, loros, guacamayos. Los invitamos todos a que nos visiten al zoológico Rapaz Lana, atendemos todos los días, ustedes van a poder aprender en todo caso el mundo de las aves rapaces y se van a llevar una bonita experiencia. Los helados de yuca también son parte de su oferta gastronómica. Esta es la base, ya. Este de aquí, por ejemplo, ahorita ya está el helado de yuca, yuca, yuca. Pero si queremos ponerle sabores, entonces cogemos, por ejemplo, la pulpa de la mora y lo mezclamos aquí. Entre las opciones para disfrutar sus paraísos escondidos, a tan solo 17 kilómetros del centro parroquial, llegamos a la Cancagua del Goyazo, en la comuna Febres Cordero, una pequeña piscina natural rodeada de flora y fauna endémica. Tiene características en forma de un corazón y de profundidad de 8 metros. A 5 minutos de allí se encuentra la finca agroturística Mil Cacaos, un espacio donde se puede realizar camping y vivir la experiencia de cosechar productos propios del lugar. Tenemos nosotros aquí mismo la materia orgánica, como por ejemplo el cacao. Del cacao nosotros elaboramos la tableta de cacao, manjar de chocolate, cóctel de chocolate y té de cacao. También tenemos producto en algarrobo, como es el cóctel de algarrobo, tenemos harina, tenemos galletas. Así hay muchos lugares más donde se puede disfrutar de cascadas, ríos, flora y fauna de la cordillera Chongón-Colonche, además de promover los emprendimientos locales y dinamizar la economía del sector. Opciones hay varias y ustedes lo han podido observar. A esta hora de la noche reportamos desde el Malecón de Salinas, donde es evidente la cantidad de turistas quienes transitan por la avenida Malecón, no tan solo en vehículos, sino también como peatones. Es lo que podemos informar. Ustedes continúan con más. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Mili. Gracias por la información. Y ahora les contamos que cientos de turistas han llegado también hasta las playas de Esmeraldas y desde ya disfrutan de varios festivales gastronómicos y conciertos culturales. Gregory Rosero se encuentra en el malecón de la playa Las Palmas, donde se organiza un evento Colombo Ecuatoriano. Para contarnos todos los detalles, ¿qué tal, Gregory? ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas noches, así es. A esta hora yo me encuentro acá en el malecón de la playa de Las Palmas, justamente en la ciudad de Esmeraldas, donde hace pocos minutos finalizó el evento del Petronio Álvarez. Sin duda alguna, este evento ha reactivado la economía local de esta provincia. Nosotros les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Así, al ritmo de la marimba, es como iniciaron las actividades por el feriado. La noche de este viernes, varios fueron los turistas y visitantes que acudieron hasta la provincia verde para disfrutar de su exquisita gastronomía y sus hermosas playas. Pues sí, nos sentimos seguros de poder venir a visitar, reactivar el turismo y que nuestro país siga creciendo. Nos aspiramos que la gente venga a divertirse, pues, que salgan de sus casas con toda la confianza y seguridad que hay bastante en la calle. De momento, la mayor concentración de personas la tiene la playa de Atacames, Tonsupa y Esmeraldas. El 70% de los visitantes son de la sierra, quienes desde ya disfrutan del buen clima, el mar y las actividades que se realizan en estos balnearios. Ahorita, en la actualidad, está mejor, porque ya las personas podemos salir, ya se ve más fluencia de personal en las calles. Se siente más seguro. Sí. El Festival del Petronio Álvarez,
una fiesta cultural colombo-ecuatoriana que concentra a miles de personas para resaltar la cultura y las tradiciones afro, fue un éxito total. El mismo que atrajo a personas desde distintas partes del país, quienes gozaron y disfrutaron de las distintas actividades. Lo mejor que nos puede haber pasado, que este festival lo tengamos acá en nuestra tierra, donde estamos reviviendo nuestros ancestros, nuestras raíces, hermosos, todo lindo, hermoso. Vamos a visitar todo tranquilo y así mismo invito a la ciudadanía, a todos los ciudadanos del país que visiten Esmeralda. La ocupación hotelera de momento va en un 50%, lo que significaría una reactivación económica importante para la provincia. Elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los encargados de velar por la seguridad de los turistas y visitantes en estos días de asueto. Y bien, de esta manera es como se lleva a cabo el feriado por la Batalla del Pichincha acá en la provincia de Esmeraldas. Son cientos de turistas y visitantes que han acudido hasta las 11 playas de la provincia. Esto para disfrutar del sol, de la playa y de la arena. Es la información que se genera hasta esta hora, amigos. Ustedes tienen más en estudios. Una buena noche para todos. Una buena noche para ti también, Gregory. Gracias por la información. Y nos vamos ahora hasta Cuenca porque es una de las ciudades escogidas por los ecuatorianos para disfrutar del feriado por la Batalla de Pichincha. En el siguiente reportaje veamos las opciones que ofrece esta atractiva ciudad. Cada vez son más los restaurantes que ofrecen estas postales de Cuenca y sobre todo de la Catedral de la Inmaculada. Todos están en el centro histórico y son muy visitados. Turistas de todos lados llegan y capturan el instante. Esta ciudad tan tranquila, tan hermosa, con estos lugares tan bonitos. Qué bonito venir a compartir en familia, con amistades. Mientras se degusta de la alta cocina local, nacional e internacional, puede llevarse las mejores postales de una de las ciudades más visitadas por su hermoso centro histórico, la seguridad y sobre todo su gente. Un punto de turismo, pero también una combinación, una fusión con la comida para que las personas puedan pasar un buen momento en familia y entre amigos. Conozcamos más Cuenca, enamorémonos de sus mitos, de sus leyendas. El ambiente de Cuenca se enciende en las noches. Sectores como la Calle Larga, el Parque Calderón y el Mirador de Turi ofrecen una amplia gama de bares y restaurantes donde la gente disfruta hasta que dure la alegría. Es el destino de muchos en el Ecuador porque somos una ciudad muy segura y muy divertida también. Es un lugar que en realidad tenemos que visitar. El ambiente es increíble. La vida nocturna en Cuenca parecería que los cuencanos somos tranquilos, pero pasada las 11 de la noche es una locura. Y si es amante de la buena gastronomía, lugares existen por todos lados. El comensal tiene para elegir este restaurante y muchísimos más. De cualquier y de todo tipo de comida. Llega la gente, come, puede servirse diferentes cócteles nacionales e internacionales y luego se puede encender la fiesta. Nos preocupamos porque todos nuestros clientes, toda nuestra gente estén felices en nuestro establecimiento. Esta es Cuenca, una urbe que tiene de todo, diversión, sabrosa comida y lugares encantadores. La maravillosa Cuenca, pero arte, deliciosa gastronomía y recorridos turísticos para conocer la producción del café de especialidad, ofrece también la castellana ciudad de Loja, conocida como la capital cultural del país. La ciudad de Loja le ofrece para este feriado una amplia gama de opciones turísticas y gastronómicas para disfrutar en familia. La Iglesia Catedral y la Iglesia de Santo Domingo son una verdadera muestra de la belleza arquitectónica que se complementan con murales artísticos que embellecen las calles céntricas de la urbe. En la sala Eduardo Kickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana encontramos durante estos días la exposición pictórica del talentoso artista Alíbar Villamagua. Habla de un trabajo de 7 años, lo cual con la temática de espacios de libertad. Tengo esta colección que es variada, ¿no? Con varias temáticas, pero todas van en un sentido positivo de la vida. Junto a la iglesia central se encuentra Mulato Rooftop, este espacio único que además de platos gourmet y buen ambiente, cuenta con una vista panorámica espectacular de la plaza central de la ciudad. Mulato es un espacio multisensorial que busca brindar nuevas experiencias al público, tanto en la parte gastronómica como en la parte de bar. Tenemos varias etapas en donde se desarrollan varias actividades en el local, en la parte de la tarde, el after office aprovechando la vista justamente, y luego tenemos las experiencias gastronómicas en la noche. Y a tan solo 15 minutos de la ciudad de Loja nos encontramos con esta hacienda denominada Aguacate, en donde se pueden realizar varios tours para conocer la producción del café.
Nosotros ofrecemos un producto que se llama Tour Guiado a la Finca Cafetera, en el cual el tour está clasificado en tres partes principales. La primera parte es aprender todo lo que son plantas, agricultura, fertilización, manejo de cultivos, podas, etcétera, etcétera. Arte, deliciosa gastronomía y uno de los mejores cafés del país le esperan en este feriado en la ciudad de Loja. Y nos vamos ahora hasta Quito, porque en este segundo día de feriado los balnearios de la capital registraron gran afluencia de personas. Esta es una opción económica y cercana para quienes prefieren quedarse en esta ciudad. Las piscinas municipales son uno de los principales atractivos que visitan los quiteños durante los días de asueto. Así lució, por ejemplo, el balneario de Cunuyacu, ubicado en el nororiente de Quito. Según el administrador zonal de Tumbaco, desde el viernes hasta hoy han recibido a 1,000 personas. Siempre hacemos la invitación a los balnearios municipales, sobre todo al balneario de Cunuyacu, que es el balneario público más grande que tiene nuestro distrito metropolitano de Quito. Tenemos una capacidad para 2,000 personas. Debido a la alta afluencia de personas, coordinaron operativos interinstitucionales. En el que el cuerpo de agentes de control, a través de sus buzos salvavidas, cuerpo de bomberos, policía nacional, estamos permanentemente vigilantes de que los vecinos y vecinas que se acerquen a disfrutar este balneario con sus familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad. Personas de todas las edades aprovecharon el clima para refrescarse y compartir tiempo en familia. Está igual, el clima nos ha acompañado hoy día, está caliente, las aguas termales son muy buenas. Por otro lado, en el suroriente de Quito, las piscinas de agua termal del Tingo también registraron un alto número de visitantes. A tratar de distraernos un momento, una oportunidad para que ellos se diviertan y puedan pasar el feriado. Salir de la rutina, para salir del día a día, para poder salir en familia. Además de disfrutar de un espacio recreativo, en los exteriores hay una gran variedad de opciones gastronómicas para deleitarse. Caldos de gallina secos y aguarlocros, mote con chicharrón, morocho, empanadas, colada morada. A decir de los comerciantes, durante estos días las ventas aumentaron en un 50%. Esto pues para las mujeres emprendedoras, pues usted ya sabrá, este es nuestro trabajo y gracias a Dios de esto vivimos y estamos vendiendo de una buena manera y atendiendo a nuestros clientes de una buena manera en la plaza gastronómica. Los precios de los balnearios van desde $1.13 para niños y $3.17 para adultos. Está mucho el Tingo, por lo económico también. Que vengan acá porque es muy bonito, está muy limpio, muy aseadito. Estas son opciones económicas y cercanas para los quiteños que prefieren quedarse en la capital. Y este sábado se registró un mayor flujo vehicular en el peaje de Chongón en Guayaquil en este segundo día de feriado. Así lo informó la Comisión de Tránsito del Ecuador. En el punto se realizan operativos de control que incluyen charlas de concienciación sobre las normas de tránsito. Desde el jueves, la Agencia de Tránsito y Movilidad y la Comisión de Tránsito del Ecuador implementan rigurosos controles, sobre todo en sectores que conducen hacia destinos turísticos, como es el caso del peaje de Chongón. Estos operativos incluyen la revisión de la documentación de vehículos y conductores, pruebas de alcoholemia y campañas de concienciación sobre las normas de tránsito. Recordándole la importancia de tomar medidas en cuanto a la seguridad vial, como el uso del cinturón de seguridad, no exceder los límites de velocidad, si va a beber, no conducir, son las recomendaciones que estamos realizando el día de hoy. Durante la tarde de hoy, el peaje de Chongón ha registrado un notable flujo vehicular. Estos se dirigen hacia los balnearios de Santa Elena y Manabí. Hasta el momento, según información de la Comisión de Tránsito del Ecuador, no se han reportado novedades en esta vía. Para quienes han decidido salir en este segundo día de feriado, los operativos son de gran ayuda, ya que se sienten más seguros en las vías. Me parece muy bien porque es importante para que todo el mundo viaje seguro. Pues me parece excelente por parte de las autoridades, sí, me parece muy bien. ¿Llevan todos los documentos necesarios? Todo, en línea, correcto, todo correcto. Por otro lado, se estima que alrededor de 243,000 usuarios saldrán desde la terminal terrestre de Guayaquil hacia diferentes puntos del país, es decir, 24,000 más que en el feriado anterior. Y por esta misma razón, 2,800 unidades de buses operarán diariamente desde la terminal matriz en Guayaquil y 750 buses adicionales desde la terminal de Pascuales.
Y durante el feriado, la Policía Nacional desplegó un importante contingente en el centro de Quito. Estas medidas se enfocan especialmente en el control de vehículos motorizados. La pronta respuesta de la Policía Nacional permitió la rápida localización de un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. Al parecer, este ciudadano intentó evadir el control policial debido a que portaba un objeto corto punzante en su mochila. En ese marco, estos operativos responden al control policial realizado durante el feriado de la Batalla de Pichincha en el centro de Quito. En estos lugares en donde existe afluencia de personas, en donde existe afluencia de vendedores ambulantes, y es por eso que nosotros estamos con nuestra presencia tratando de disminuir eventos delictivos, percepción de inseguridad y posibles situaciones críticas o de riesgo que puedan afectar al normal desarrollo de las actividades de nuestra sociedad. Según la Policía Nacional, desde el inicio de estas acciones, se han llevado a cabo operativos focalizados principalmente en el control de vehículos motorizados. Nosotros tenemos este tipo de resultados: armas blancas, objetos cortopunzantes, objetos pulsocortantes, posibles situaciones de sustancias estupefacientes. Es inseguro lo que es así el barrio, se podría decir. Y ya pues me parece bien que de parte de la Policía Nacional salgan. Que igual puede pasar cualquier cosa, a veces por aquí se transitan muchas cosas, sobre todo bastante carro, motos sin placas. Y como resultado de estas acciones en lo que va del feriado, la Policía Nacional también ha logrado la recuperación de vehículos reportados como robados. Uno de estos vehículos estaba abandonado y el otro vehículo fue en una circunstancia de control antidelincuencial. Al solicitar los documentos y verificar la matrícula, pues se pudo determinar que se trataba de un vehículo que se encuentra reportado como robado. Tras estas estrategias, la Policía Nacional indicó que se ha logrado una reducción del 18% de los hechos delictivos en el centro de Quito en lo que va del año. Seis sujetos que tenían en su poder media tonelada de cocaína fueron detenidos en el sector de Los Ceibos, en Guayaquil. La policía informó que entre ellos está un hombre considerado objetivo de intermedio valor para las autoridades. Registra antecedentes penales por delitos relacionados con armas y tráfico de drogas. Entre los indicios encontrados están dos vehículos, dos motocicletas, ocho teléfonos celulares y $2,420 en efectivo. Según las investigaciones, la droga pretendía ser enviada a mercados internacionales a través de la contaminación de contenedores. Y presten mucha atención porque la Corporación Eléctrica del Ecuador anunció que este domingo 26 de mayo realizará un mantenimiento en la subestación Quevedo, lo que ocasionará la desconexión del suministro de energía a CENEL y ELEPCOSA. En consecuencia, se generarán cortes de luz de 4 horas, desde las 6 hasta las 10 de la mañana, en varias zonas de Guayas, Los Ríos, Manabí y Cotopaxi. 20:24. Gracias por su sintonía. Y durante este 24, 25 y 26 de mayo, los establecimientos que prestan servicios turísticos reducen el impuesto al valor agregado del 15 al 8%. Esta medida, dispuesta por el presidente Daniel Noboa, busca potenciar la economía local. Hoteles, restaurantes, cafeterías y operadoras turísticas son algunos de los negocios que aplican una reducción del IVA del 15 al 8% durante este feriado de la Batalla de Pichincha. Mediante el Decreto Ejecutivo 259, el presidente dispuso esta reducción, medida que, a decir de los ciudadanos, motiva al consumo local. Me parece muy bien, ya que esto incentiva que las personas no solamente nos quedemos en las casas, sino que empecemos a movernos por el país y también empecemos a dinamizar un poco más la economía, que creo que es algo que al país le hace falta ahorita. Desde la agremiación de restaurantes aseguran que durante estos días de asueto las ventas aumentan porque muchos quiteños se quedaron en la capital. En la noche de ayer tuvimos bastantes familias, niños con los juegos, estuvieron en el segundo piso. Hoy día también tenemos afluencia de gente, la gente ha asistido a nuestros locales, parece que no salieron mucho de la ciudad. Y agregan que la reducción del IVA sí es una motivación para los clientes. Como el que se siente que tiene una promoción más y es más atractivo, se acercan, consumen más los platos. Sí ayuda actualmente con la economía tal cual como está, ese porcentaje
hace que el consumidor se sienta gratificado. Algunos clientes incluso consultan a los restaurantes si es que se aplica la medida antes de consumir. Y en base a eso también deciden si entrar o no entrar. Ha habido bastantes personas, la verdad. Ahorita recibimos como aproximadamente tal vez unas 100 personas, o sea, se nota que no han salido. Los prestadores de servicio deben constar en el registro de turismo y contar con la licencia anual de funcionamiento. Actualmente en el Catastro Nacional constan 27.202 prestadores. Y los turistas que quieren ingresar al país por vía terrestre podrán utilizar un nuevo sistema con el que se verificará los antecedentes o cualquier tipo de impedimento que esté registrado en varias bases de datos. Las autoridades aseguran que esto ayudará a que se incremente el ingreso de turistas al país. Desde este viernes, los turistas tienen una nueva herramienta que facilita el ingreso al Ecuador por vía terrestre. Se trata del Sistema Migratorio Ecuatoriano CIMIEC, una herramienta que registra los movimientos de entradas o salidas del país, tanto de los ecuatorianos como de los extranjeros. El turista se acerca a la oficina de migración en las fronteras, entrega su pasaporte, el agente de migración ingresa sus datos. Si es que no tiene ninguna alerta, el turista puede ingresar sin ningún problema. Y con esta medida esperamos que los números de los visitantes extranjeros a través de las fronteras del norte y del sur puedan ingresar sin problemas y que estos números se incrementen. El CIMIEC es administrado por el Ministerio de Gobierno y cuenta con información de varias bases de datos, entre ellas el Registro Civil, la Cancillería, la Interpol y el Sistema Integrado de la Policía Nacional, lo que permite automáticamente identificar cualquier impedimento que los viajeros tengan para el ingreso. El uso de esta herramienta, a decir del ministro de Turismo Nils Olsen, disminuirá la tramitología y ayudará en la reactivación turística de ciertas zonas del país. Montañita, Baños, Quito, Guayaquil, Cuenca, aquellos destinos turísticos y algunos de la Amazonía también, que atienden a un mercado de mochilero, por ejemplo. El uso del CIMIEC se facilita tras una actualización del Acuerdo Ministerial 007, expedido en enero de este año, que establece que los extranjeros que quieran ingresar al país por vía terrestre deben presentar el certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos 5 años debidamente apostillado. Sin embargo, esto, a decir de representantes del sector turístico, generó una disminución en el ingreso de visitantes. Por ello, aplauden esta modificación que entró en vigencia desde este 24 de mayo. Vienen vecinos a conseguir trabajo a nuestro país, sino también tenemos un segmento importante de gente que viene con su mochila, si no tiene problemas, ingresa al país. Con esto entonces, los extranjeros que quieran ingresar por las fronteras de Perú o Colombia podrán hacerlo presentando el certificado de antecedentes penales apostillado o simplemente realizar la revisión en los puntos migratorios a través del CIMIEC. El Rey Michay es el escenario de artistas nacionales organizado por la Municipalidad de Riobamba para este feriado. El evento tuvo una inversión de $233,000. Sin embargo, varios cuestionan el monto, pues aseguran que la ciudad tiene otras necesidades. La fiesta del Rey Michay es parte de la oferta turística que la Municipalidad de Riobamba organizó para el feriado. Los eventos musicales son el llamativo. Hemos hecho un aproximado de 30.000 personas que buscamos que puedan asistir a los diferentes eventos que se están realizando en esta primera edición del Rey Michay Riobamba Fest. La fuerte inversión que conlleva especialmente estos 3 conciertos es cuestionado por la Comisión de Fiscalización del GAD Municipal. Se cayó justamente por la falta de argumentos técnicos y la falta de la unidad requiriente. Se terminó el mes de abril, mes oficial de las fiestas de Riobamba, y se vuelve a lanzar en el mes de mayo y lo cambian y le ponen ahora la palabra mayo 2024. Para quienes están al frente de estos eventos, el haber pasado las festividades de la ciudad hace 3 semanas no impide hacer el Rey Michay, ya que dicen que se motiva el turismo. Hay mucha gente que puede decir, ¿por qué no priorizar? Sin embargo, también la cultura es importante en las ciudades y sobre todo es importante para la dinamización de la economía. Y aparece el alcalde de la ciudad y algunos de sus personeros a decir de que obviamente estos eventos, si es posible, se realizarían todos los meses. ¿A pretexto de qué? ¿A costa de qué? De gastar el recurso público en eventos que realmente no demuestran a posteriori y no se dan los informes reales de cuál fue el costo-beneficio. La ciudadanía en unos casos reconocen que sí hay movimiento comercial, pero también que las necesidades de la ciudad están ahí, esperando de soluciones, las que no mismo llegan. Limpieza y seguridad más que todo. Que se tapen los huecos de la ciudad. Un control en la basura porque hay exceso de basura. Inversión o gasto, obras o música, la respuesta la tienen finalmente los ciudadanos.
La fiscal general Diana Salazar participó a través de un video en un encuentro internacional entre fiscales latinoamericanos y europeos. En la reunión, Salazar abordó temas relacionados al vínculo que hay entre la política, el narcotráfico y el crimen organizado. Persona que va a tomar la palabra ahora. En el encuentro de estudio y coordinación sobre el tráfico internacional de drogas, la fiscal general del estado, Diana Salazar, participó a través de un video. Abordó temas relacionados al vínculo entre la corrupción política y el crimen organizado. Este vínculo nefasto entre corrupción y crimen organizado ha permeado de a poco los espacios de poder institucional. A través de la generación de vínculos legales con funcionarios públicos lamentablemente asociados a los órganos de administración de justicia. Durante su intervención, Salazar enfatizó que las organizaciones criminales operan con una visión de grandes empresas. Descubrir la degradación que generó la infiltración del crimen organizado en la institucionalidad estatal no ha sido suficiente para detenerla, pues aún mantiene sus garras sobre grupos de poder económico y sobre todo político, volviendo cada vez más clara su intencionalidad, alcanzar impunidad. El evento reunió a varios fiscales latinoamericanos y europeos, quienes respaldaron la gestión de Salazar frente a la crítica situación de Ecuador con las mafias del narcotráfico. Que su ponencia demuestra más que cualquier otra palabra, es decir, la conexión profunda de las organizaciones criminales que lideran el narcotráfico, el sentimiento a ella y a toda la magistratura de Ecuador que está ahora tratando de contrarrestar fenómenos criminales sin precedentes y toda la solidaridad con Diana Salazar Méndez también. En este contexto, los ponentes subrayaron la importancia de estos encuentros y señalaron que compartir información entre países es crucial para combatir el crimen organizado de manera más eficaz. Y esto solo lo podemos lograr si generamos confianza entre las fiscalías y ministerios públicos. El foro se llevó a cabo en memoria de Giovanni Falcone, quien hace 32 años fue asesinado por combatir a la mafia en Italia. La lucha contra la mafia. La Asamblea tiene 10 días para designar una comisión especializada para que analice el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa. Esto mientras un analista político asegura que dicho informe tuvo la clara intención de posicionar la candidatura del primer mandatario para las próximas elecciones. En los 28 minutos que duró el informe del presidente Daniel Noboa ante la Asamblea Nacional este viernes, según el analista político Santiago Basabe, hubo una clara intención de posicionar su candidatura para las próximas elecciones. Es un informe de la Nación que básicamente es un anuncio electoral del presidente. Pocos días antes ha sido aprobado ya su movimiento político, un claro mensaje de carácter electoral pensando en las elecciones del próximo año y pensando fundamentalmente en quiénes son buena parte de sus posibles votantes. Según Basabe, el formato que utilizó el primer mandatario estuvo dirigido a los electores de Noboa, rompió con el esquema habitual de 2 o 3 horas de informe sobre la gestión y prefirió hacerlo con el uso de videos y poco discurso. Es un discurso dirigido a gente de menos de 40 años, ¿no? Que quiere enterarse de forma rápida y por medios audiovisuales. Esto es el inicio de una campaña política que será manejada en los mismos términos que lo ha hecho con el gobierno, ¿no? Con pocas apariciones, con mucho trabajo audiovisual. Desde la Asamblea Nacional deberán también analizar el informe presentado este 24 de mayo ante el Pleno. Y es que la ley de la función legislativa establece que en el plazo máximo de 10 días desde la presentación del informe anual de labores, se designe a una comisión especializada para que lo analice. Lo que tiene que hacer esta comisión es revisar, por ejemplo, lo del plan de gobierno, si es que se está cumpliendo el plan de gobierno y cómo se revisa esto con las cifras presentadas por el presidente de la República. Pueden hacer incluso una comparación con el anterior gobierno, viendo cuáles fueron las métricas que quedaron y cómo están presentándose ahora. Tras la designación, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe ante el Pleno para que sea analizado en un solo debate. 20 horas con 37 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que más del 70% de la población en Puyo, en la provincia de Pastaza, se quedó sin agua potable debido a un aluvión que se llevó gran parte de la captación de la planta de Río Blanco. El COE cantonal realizó la declaratoria de emergencia. Son los momentos en que un aluvión sorprendía a personal de la empresa pública de agua potable del cantón Pastaza, que se encontraba en la planta de tratamiento de Río Blanco, la cual colapsó y con ello arrastró todo lo que encontró.
entre ellos un vehículo de la institución. Ayer, gracias, los compañeros de operadores de planta tuvieron que salir corriendo a la montaña y sus vidas se precautelaron ante este. Esto generó que inmediatamente el COE cantonal se active y se declare en emergencia la ciudad de Puyo, de la cual el 70% de su población se ha quedado sin agua. Los daños observados incluyen destrucción de accesos viales alrededor de 820 metros de vía abismada, destrucción de tendido eléctrico, captación completamente represada por escombros y sedimentos, colapso de tuberías de la línea de conducción desde la captación hasta la planta y desde la planta hasta los tanques de reserva. Con tomas aéreas se puede observar la magnitud de la tragedia. La restauración del servicio demoraría entre 10 y 15 días. Sin embargo, las lluvias no cesan y eso dificulta que comience ya a realizarse la remoción de escombros. Estamos ante un mal clima. Para poder ingresar las maquinarias deben atravesar el río Ángel, ubicado en el sector del Bozal, y este río se encuentra todavía crecido. Además de la planta de Río Blanco, la planta de San Vicente también registró ingreso de material por la creciente de los ríos. La única planta habilitada se encuentra en mantenimiento, por lo que el panorama no es para nada alentador. Una furia de la naturaleza completamente grande. La declaratoria de emergencia sin ponerle tiempo hasta ver cuándo nosotros podemos solucionar. Por lo pronto se espera dotar con tanqueros de líquido vital a varios sectores, mientras todos cruzan los dedos para que las lluvias cesen y se pueda comenzar ya la intervención. El desempleo, la inseguridad y la violencia son algunos de los motivos que han obligado a los ecuatorianos a dejar el país. Más del 20% de compatriotas han salido de Ecuador en lo que va del año en comparación con 2023. María Fernanda Utreras nos cuenta más sobre esta nueva ola migratoria. Gracias. Las cifras del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo evidencian el incremento de la migración ecuatoriana, principalmente hacia Estados Unidos. De enero a abril de 2023, 499.636 ecuatorianos salieron del país. En ese mismo periodo, pero de 2024, ya se registra un total de 616.481 compatriotas que dejaron el Ecuador, es decir, un 23% más. Según registros del INE, el año pasado, 121.283 personas viajaron y no volvieron al país, una cifra que se asemeja a las registradas entre 1999 y 2000, cuando se vivió una intensa ola migratoria tras el feriado bancario. Estados Unidos es una vez más el destino preferido para los migrantes. En este 2024, el 29% de compatriotas que salió fue hacia el país norteamericano, el 17% hacia Colombia, el 16% hacia Perú y el 7% hacia El Salvador. Mientras que entre los principales motivos de los viajes, el 75% dijo que salió por turismo y solo el 12% por motivos de residencia. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, el desempleo, persecución, violencia e inseguridad son los principales motivos por los que los ecuatorianos deciden abandonar el país. La mina Fruta del Norte tiene una vida útil de 15 años, es decir, sus operaciones están previstas hasta 2034. Desde ya trabajan en la remediación de las áreas afectadas e impulsan programas para emprendimientos a largo plazo, esto con el objetivo de que la población no dependa únicamente de la actividad minera. En Fruta del Norte, el trabajo no solo está bajo tierra. En la superficie hay dos importantes actividades, una de ellas, la remediación de las zonas afectadas. El proyecto minero ocupa 300 hectáreas y aunque el impacto es menor por tratarse de minería subterránea, están conscientes de que hubo daños al medio ambiente. De allí que alrededor de 15 personas trabajan en la remediación de la vegetación y el rescate de animales de la zona. Este es el vivero, en donde actualmente hay 15.000 plantas distribuidas en 30 especies. Estas pasan primero por el área de germinación, luego van a la casa sombra
y finalmente al área de aclimatación para luego reforestar los sitios afectados. Hasta el momento ya se han remediado cerca de 19 hectáreas. Esto es importante, explican, no solo para recuperar el verdor de la zona, sino para evitar la erosión de los suelos. Si no tenemos una cobertura vegetal en el área, seguro va a haber arrastre de suelo, arrastre de la capa superficial, y por ende vamos a tener pérdida o posiblemente también vamos a tener acumulación de humedad y se va a ir completamente los taludes, así como pasa en algunas partes de acá de la provincia de Zamora, ¿no? Fruta del Norte, que tiene una vida útil hasta el 2034, debe presentar un plan de cierre 2 años antes de esa fecha. Sin embargo, nosotros desde ahora ya estamos empezando con generar información para el cierre de minas para poder definir las mejores prácticas que vamos a utilizar a futuro. Lundin Gold, a través de su fundación, además impulsa programas sociales para contribuir con las comunidades de la zona de influencia indirecta. En este caso, la parroquia Los Encuentros del Cantón Yantzaza. Allí, bajo el paraguas del programa Soy Emprendedora, han conseguido que mujeres lideren emprendimientos que terminan convirtiéndose en microempresas. Soy maestra de taller en corte y confección. La fundación Lundin, pues, nos apoyó con el tema técnico. Actualmente tenemos 4 expertos de Guatemala. Que cuando Lundin Gold se vaya, sea un impacto menos sensible, porque actualmente puedo decirlo yo con toda certeza de que si Lundin Gold se fuese mañana, Osbra tendría un decremento en sus ventas y a lo mejor dejaría de existir. Lo que queremos lograr en los años y aprovechar el tiempo que ahora Lundin Gold está es para superar ese origen, tener más clientes, poder llegar a ser lo que nos corresponde ser, y es una empresa consolidada. Iniciamos con un emprendimiento de la cerveza artesanal, pero sin embargo siempre era la necesidad de buscar fondos no reembolsables para sostener nuestro emprendimiento, y es por ello que actualmente somos beneficiarios de un fondo semilla en donde trabajamos para el mejoramiento de este producto que es Magic Agua Tónica con plantas medicinales de la Amazonía. La intención es que una vez que la mina termine sus operaciones, la población sea autosustentable con otro tipo de actividades.